nos ha llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, y el pueblo de Dios avanza hacia la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias de una devota por favor recibido de San Antonio. Cumpleaños número 5 de Amber Miriam Gallardo Clerc. Por el cumpleaños de Jean Paul Paredes Ávila, a San José por todos los sacerdotes y seminaristas, a Santa María Reina de la Paz por la paz en nuestras familias, por la salud de Carmen Briseida Marrone Gaudiano, eterno descanso de Felipe Mota García de Paredes, Rodolfo Javier Galdames Barraza, Maurice Boulos Matuc, Petita Porcel de Martínez, Alicia Porcel Gómez, Alberto Lu Portugal, cuarto mes, Javier Ávila, Marcos Terán, decimoséptimo aniversario, Everardo Davis Grajales Domínguez, vigésimo tercer mes, Josefina de Bernard Sorto, undécimo mes, Mélida Calderón de Del Rosario, tercer mes, Juan Rudeque, Nicole Madeleine Lescure Villarreal, Isa Isbeth Moreno Martínez, cuarto aniversario, María Magdalena Muñoz, Lisa Renata Brewster Springer, primer aniversario, Jaime Brewster Springer, 40 aniversario, Aida María Muñoz, decimoquinto mes, María Angelina Ross Sánchez, decimoquinto mes, Simón Sánchez, vigésimo sexto aniversario, Roberto Sánchez Ross, segundo aniversario, Margelia Doralis Gustavino Gordon, Eric René Rodríguez Cañizales, María del Rosario Arrocha González Charito, Dora Zurelda Cruz Chen, Alejandra Burgos, Eduardo Strachan, Norberto Serrano Parada, y por las almas del purgatorio. Para celebrar dignamente tus sagrados misterios, pidamos perdón al Señor de todos nuestros pecados. Confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
Oremos. Señor Dios, que otorgas el premio a los justos y concedes el perdón a los pecadores que se arrepienten, ten misericordia de quienes te dirigen sus ruegos, para que el reconocimiento de nuestras culpas nos sirva para recibir tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed, no los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas y pondrán terraplén a mis calzadas. Miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y del poniente, y aquellos otros de la tierra de Senim. Griten de alegría, cielos, regocíjate tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sión había dicho: el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas tus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza, y al agobiado alivia. El Señor es compasivo y misericordioso. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor es compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Oh,
honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Así pues, como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el bien para el mal, los que hicieron el mal, perdón, para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, sino que oigo y juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bien, queridos hermanos, este gran discurso de Jesús viene a propósito de la curación que escuchamos el día de ayer, la curación del paralítico, un hombre que permaneció 38 años postrado esperando curación a la orilla de la piscina de Betesda, a que según la costumbre se removieran las aguas. En ese momento pasaba el ángel de Dios y era el momento de zambullirse para ser sanado. Pues bien, este hombre paralítico nunca tuvo quien le ayudara y por lo tanto nunca recibió ese milagro extraordinario. Viene Jesús, tiene compasión de él, lo sana. Pero el gran problema es que la curación la hizo en sábado. En sábado, un día sagrado para los judíos donde no se puede mover ni un dedo. No se puede trabajar, no se puede labrar la tierra, no se puede cuidar de los animales, no se puede hacer ni siquiera curaciones. Y claro, Jesús está curando acá y todavía le manda al paralítico que cargue su camilla. Bueno, ustedes saben, ¿verdad?, cuán celosos son los judíos de cargar cosas, de moverse, de contar los pasos en día sagrado. Bueno, Jesús se metió en contra de esa ley, porque para él lo primero es la misericordia,
Lo primero es la obediencia a su padre que quiere la vida de sus hijos. Lo primero es la vida de este hombre postrado. Y de aquí se infiere todo este discurso. Un largo discurso en el que Jesús dice: yo hago las obras de mi padre. Lo que yo veo de él, yo lo hago. Es decir, su actuar es la voluntad del padre. Lo que él hace a favor de los que sufren es el querer del Padre Celestial. Es más, el Padre actúa también a través de Jesús. Lo que el Hijo ve hacer al Padre, él también lo hace. Claro, aquí se despierta otra polémica, no solo porque Jesús cure o mande a otro a cargar una camilla, sino que se está identificando como Dios. No solo es el hombre que están viendo cara a cara, discutiendo con ellos, es Dios mismo, es el Hijo, tiene la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Así dice el credo. Es una cosa seria y no fácil para sus oyentes y sus contrarios, porque a ver, era ver el hijo del vecino, está diciendo que es Dios. A Jesús se le reconoce su divinidad por sus obras, pero desconfían de ellas. Entonces, ¿dónde quedamos? Es por esto que el drama de Jesús se va a ir agudizando al punto que ese tema de la divinidad será el motivo de la condenación por encima de otras acusaciones falsas, de agitación política, de querer soliviantar al pueblo, de querer destruir el templo. Este es el punto quiebre, la identidad de Jesús. Un punto quiebre que a nosotros también nos debe conmover. ¿A quién seguimos? ¿Seguimos a un hombre parecido a Buda, a Confucio? ¿O seguimos a alguien bueno, como Mahatma Gandhi? No, nosotros no seguimos a estos personajes de este estilo. Seguimos a Jesús de Nazaret, que ofrece algo más, que es la salvación, porque es Dios. Y en su encarnación, en su ser hombre como nosotros, está el vértice a través del cual se une lo humano y lo divino. Y allí, en ese punto, acontece mi salvación. No tenemos escapatoria. En la humanidad de Cristo está nuestra salvación. En esa humanidad que se encuentra con lo divino. Por eso decimos, con todo el peso de la fe, es Dios y hombre, Dios y hombre. No solo Dios, Dios y hombre. Y cuando decimos Dios y hombre, no es que Jesús tenga un disfraz, siendo Dios, tenga un disfraz de hombre, ¿verdad? Como que si abriera un zíper de arriba abajo y sale el otro Jesús. No, es un solo Dios, una sola persona, dos naturalezas. Es allí donde Jesús nos quiere salvar. Por eso la humanidad nuestra es amada por Dios. Esta naturaleza frágil, pecadora, enfermiza, traicionera, es amada por Dios. Por eso tenemos acceso a la gracia, porque Dios nos ha mirado con misericordia. Dejémonos amar, dejémonos acompañar de Jesús, recibamos su misericordia. De pie. Al Padre rico en misericordia, que ha enviado a su Hijo unigénito, no para condenar, sino para salvar a todo hombre, dirijámonos con confianza. Digamos: ah, Señor, que escuchemos tu voz. Ah, Señor, que escuchemos tu voz. Por la Iglesia, para que no deje nunca de pedir el don del discernimiento con el cual es posible juzgar cada acontecimiento, situación y realidad según los criterios de Dios, oremos. Ah, Señor, que escuchemos tu voz. Por el Santo Padre,
los obispos, los sacerdotes y los religiosos, para que muestren al pueblo que les ha sido confiado el verdadero rostro de Dios que Jesús nos ha revelado, el rostro de un Padre que siempre cuida de nosotros y obra por la salvación del hombre. Oremos. Haz, Señor, que escuchemos tu voz. Por los gobernantes, para que sepan discernir y escoger las estrategias políticas y económicas adecuadas para superar la crisis y la precariedad laboral y para sostener las familias que están hoy en dificultad. Oremos. Haz, Señor, que escuchemos tu voz. Por las personas que sufren por la pérdida de un familiar, para que puedan ser consoladas por la certeza de que Jesús, con su resurrección, ha abierto para todos el camino que conduce a la vida eterna. Oremos. Haz, Señor, que escuchemos tu voz. Te bendecimos, Padre bueno, por el don de la vida eterna que prometes a quien acoge y escucha a Jesús, tu Hijo. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino hay paz, tu corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, tu corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, de que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio para tu gloria, para nuestro bien de toda santa iglesia. Te rogamos, Señor, que la fuerza de este sacrificio nos purifique de nuestra antigua condición pecadora y nos haga crecer en vida nueva y salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la Montaña Santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Felipe, Rodolfo, Javier, Mauris, Petita, Alicia, Alberto, Javier, Marcos, Everardo, Josefina, Mélida, Juan, Nicole, Isbeth, María, Magdalena, Lisa, Jaime, Aida María, María Angelina, Simón, Roberto, Margelia, Eric René, María de Rosario, Dora, Alejandra, Eduardo, Norberto, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos, dense un saludo de paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Estimados hermanos, se les recuerda que la Sagrada Comunión se entregará únicamente en la mano y se debe comulgar inmediatamente delante del ministro. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti.
Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tu llaga, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Oremos. Al recibir tus celestiales dones, te rogamos, Señor, no permitas que sea causa de condenación lo que en tu providencia diste a tus fieles como salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense. Avisos parroquiales. Se les invita a las siguientes actividades. Todos los viernes de Cuaresma a las 4:30 p.m. en el templo Santo Via Crucis. Viernes 24 de marzo a las 7 p.m. Via Crucis en la Cinta Costera. Punto de encuentro, gimnasio cercano al mercado de marisco. Sábado 25 de marzo de 3 p.m. a 6 p.m. en el salón parroquial. Convivencia para las familias con la pastoral familiar. 7 al 9 de abril. Pascua misionera en Santa Fe de Darién con los seglares claretianos. Vive una Semana Santa diferente. 21, 22 y 23 de abril. Retiro Emaús para mujeres. Una oportunidad extraordinaria para renovar la vida. La parroquia necesita de voluntarios para la celebración de la Semana Santa, especialmente para recibir a los fieles y organizar las confesiones. Por favor, anótese con los mismos voluntarios de esta misa o en la oficina parroquial. En oficina parroquial están disponibles el pan de la palabra y misericordia día a día. No olviden llevar su panorama católico. Más información sobre todas estas actividades en la oficina parroquial o en la pizarra del pasillo. Feliz tarde. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos un buen descanso. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.